Bueno, muy buenas noches a todas las personas que nos están viendo y escuchando en este momento, a las personas que se van a conectar en próximos días también a ver la grabación de esta entrevista. Hoy estamos listas, estamos con la cabeza de lista al Senado de este movimiento político feminista, Elizabeth Giraldo, historiadora y magíster en estudios urbanos. Buenas noches, Elizabeth. Mucho gusto y qué bueno tenerte acá. Tienes el micrófono apagado. Ahora sí. Ahora sí, estaba desactivado. No, pues buenas noches para vos, también para las personas que están conectadas, que se van a ver el video posteriormente. Muchas gracias por esta invitación. Y bueno, nuestra idea es sostener siempre, pues, como este diálogo sobre nuestra campaña al Senado. Listo, entonces empecemos con eso de una. O sea, si imagínate que estamos hablando con alguien que no tiene ni idea qué es Estamos Listas, qué es eso, cómo se come. Su merced, ¿cómo la va a convencer a esa persona de que vote por ustedes? Bueno, lo primero que les quiero contar es que nosotras nacimos en Medellín, nacimos como movimiento político de mujeres en 2017. Empezamos a trabajar juntas para poder lograr poder local. En ese momento el propósito fue llegar al Consejo de la Ciudad y lo logramos. Lo logramos a partir de la organización interna, a partir de tener un proyecto político feminista que siempre habló en sus comienzos y todavía lo sigue haciendo, de poner al centro la vida, la defensa de lo público y la construcción de un Estado que pueda estar en función de la ciudadanía. Lo logramos también porque tenemos esquemas de autofinanciamiento, somos un movimiento autónomo, somos un movimiento que quiere redistribuir el poder, somos un movimiento diverso, plural. Tanto en Medellín cuando nacimos y ahorita que tenemos composición a nivel nacional, albergar la diversidad de quienes somos como ciudadanías colombianas. Entonces, hemos también demostrado que a partir de nuestra organización interna podemos llegar a los espacios de poder, que es posible transformar desde la práctica política la manera en que se hace la política y unas costumbres ya muy arraigadas en nuestro país en cómo funciona la política. Y esas maneras y esa costumbre ha llevado que la gran mayoría de las personas no tengamos representatividad en los lugares donde se toman decisiones. Y nosotras como un movimiento organizado, con un método, con objetivos y además con un proyecto político que es para todos y todas, pues hemos evidenciado que es posible cambiar la política desde nosotras y desde nosotros mismos. Eso a mí me parece súper importante porque, entre otras cosas, siempre que estamos como en elecciones, siempre está como el escepticismo, ¿no? Como la gente que dice, esos siempre son los mismos con las mismas. De hecho, estaba con un amigo charlando en Facebook de eso en estos días, y es un parcero que hace trabajo comunitario y hace trabajo comunitario en zonas complejas y dice, eso no vale la pena participar. Y desde los movimientos sociales se ve también mucho, pero entonces, ¿cómo es que se da ese salto? ¿Cómo es que se toma esa decisión? Bueno, esta vaina tiene que cambiar y es necesario ocupar el poder.
sea, el feminismo como proyecto humano, como proyecto político, como proyecto social, lee el poder y lee el poder para transformarlo y poder superar esa serie de exclusiones y desigualdades que ahorita pues marcan la sociedad que vivimos. Y hay una cosa que nosotras tenemos clara como feministas, es que las instituciones que hemos construido, que el Estado que además nos pertenece a todas y a todos, pues debe dejar de estar en unas cuantas manos. El escepticismo, la desidia, hacernos a un lado, lo único que hace es favorecer que esas mismas fuerzas políticas tradicionales, perdón, se perpetúen. Y nosotras creemos que con innovación, con creatividad, con colectividad puede cambiarse. Obviamente hay que hacer las cosas de manera distinta, porque no solamente es como decir lo bonito o tener un buen discurso, sino evidenciar desde la práctica y la forma de construir movimiento político que esos cambios se están realizando. Hay un compromiso colectivo. Yo creo que también hay que verse más allá de sí mismo o de sí misma y del lugar que ocupamos, sino que tenemos ya una responsabilidad con la vida propia y con la vida de las demás personas. Gran parte de esa responsabilidad no es lo único, no es el único escenario, pero sí hay, es uno muy importante, que es el del Estado, ¿cierto? Que es imaginar el Estado como esa gran construcción colectiva, y como construcción colectiva debe estar al servicio de lo colectivo, de lo común, de lo público y de la ciudadanía. Entonces, estar al margen de eso es también ponerse al margen de una posibilidad de transformación. Y bueno, aquí estamos nosotras diciendo que estamos listas, que es el momento de las mayorías sociales en el poder, que es el momento de tener representatividad política para transformar los modelos económicos, sociales y las formas políticas que excluyen. Y eso no lo va a hacer nadie por nosotras ni por nosotros. O sea, eso es tarea que nos compromete a quienes sentimos, a quienes caminamos, a quienes vivimos finalmente y trabajamos por este país. Por eso nosotras decimos, somos la gente que ama, lucha y trabaja para que Colombia sea un país en el que valga la alegría vivir. Y eso lo sostenemos desde el día uno y de aquí en adelante todo el proyecto político que estamos haciendo, ¿cierto? Que es para Colombia, pues. Me estoy intentando meter como en la cabeza de mi suegro, y mi suegro diría algo así como: pero qué va, ustedes llegan allá al poder y ya se olvidan de todo eso tan bonito que están diciendo ahorita, que están en campaña y cogiendo votos. O sea, ¿usted qué garantía me da de que cuando ocupe el poder no va a ser igual que el resto? Allí hay dos cosas. Nosotras, como partimos de la colectivización del poder y la redistribución del poder, es también una corresponsabilidad. También hay que voltear como la mirada. O sea, si nosotras logramos y vamos a lograr esas curules en el Senado, la ciudadanía nos va a dejar solas allá, sabiendo cuáles son las relaciones de poder y cuáles son las fuerzas que están allí. O hay una ciudadanía, y yo creo que sí, que está hoy dispuesta a luchar y a defender un proyecto político realmente transformador y que nos pueda poner en otras condiciones materiales, sociales, vitales para pensar y vivir el país. Es más bien al contrario, ¿cierto? Vamos a construir una fuerza ciudadana, una fuerza popular, una fuerza social, donde esas instituciones del Estado que han sido históricamente cooptadas y que han servido principalmente para privilegiar a unos pocos, si nosotras irrumpimos a través de esta fuerza, que es la fuerza además de la ciudadanía, llegar allá, va a ser súper importante sostenernos a partir de eso que también nosotras nombramos como bancada ciudadana. La bancada ciudadana es abrir un espacio, además con condiciones materiales claras y tangibles, de comunicación, de decisión, de movilización, para poder conectar lo que sucede en las calles, lo que sucede en nuestra cotidianidad, con lo que sucede en un espacio legislativo y de decisión, como es el Congreso. Y lo otro que también es muy importante para nosotras enunciar es que nosotras tenemos unas reglas claras de participación interna, nosotros tenemos una estructura organizativa que colectiviza las decisiones, una democracia interna que no es a partir de personalismos, de individualidades o encarnada en una sola persona, una dirección por allá extraña, extraterrestre, sino que somos nosotras mismas quienes tomamos las decisiones en forma de acuerdos, a través de mecanismos claros democráticos, y eso es lo que permite la regulación. Los partidos tradicionales o la política tradicional normalmente está ordenada alrededor de personas
o no son claras las reglas de juego, o las reglas de juego están marcadas por elitismos, por favorecer a unos pocos. Entonces, nosotras no, nosotras cuando construimos nuestro movimiento, pensando justamente en cómo funciona el poder, pues tendríamos que proponer una forma de poder distinto, y ahí en gran medida están las garantías. Es que tenemos instancias, tenemos estructura y tenemos formas de democracia para poder hacerlo, y que además nosotras decimos, esa democracia interna que nosotras vivimos, esa redistribución del poder y la toma de decisiones es la misma que tiene que llegar al momento que ocupemos los espacios de poder y las instituciones que queremos llegar. Entonces, allí está. Por supuesto, si bueno, es que notas, seamos pues aquí salvadoras de nadie, porque estamos también cansadas de los discursos mesiánicos y personalistas. No, lo que tenemos es estructura, organización, formas de participación y de toma de decisiones que permiten regular, autorregular, y además que haya una expresión real de la voluntad colectiva. Entonces, a tu suegra, por ejemplo, yo le diría, inscríbase, estamos listas, haga parte del movimiento, puede hacer parte de nuestra asamblea, puede hacer parte de la campaña y, por supuesto, del poder que vamos a ejercer juntas y juntos. Además, ustedes ya tienen pues una experiencia de bancada ciudadana allá en Medellín, y eso cómo ha funcionado, qué tal ha funcionado, porque a mí sí me parece que eso es fundamental para cambiar este país, como la responsabilizar a la ciudadanía como de que haga su parte y que dejemos de lado el paternalismo, pero cómo ha funcionado esa bancada ciudadana y esa democracia interna, pues estamos listas en Medellín, sobre todo porque hay algo que a mí sí me parece como clave y que sinceramente no entiendo cómo funciona, y es pues esas decisiones que hay que tomar como de un momento a otro. Bueno, yo supongo que hay decisiones que pues por los tiempos de la política no se podrían consultar, o estoy equivocado. Yo creo que nosotras lo que hacemos es traer la política a la cotidianidad, que la política deje de ser vista como esa cosa ajena, extraña, que sucede por fuera de mí, y más bien es algo que está en mi cotidianidad, que en muchos sentidos determina la manera de vivir en colectividad y también individualmente, pero eso no sucede de la nada. Necesitamos metodologías, necesitamos formas y mecanismos para que eso efectivamente suceda. Entonces requiere tanto de formas para que podamos estar juntas y decidir, y al mismo tiempo trabajo y compromiso con eso que se está decidiendo. Entonces nosotras tenemos espacios de decisión, la asamblea, los círculos, las reuniones colectivas para poder pensar la política, dejar de sentir y de vivir que no tiene que ver conmigo, sino que yo puedo decidir, y sobre todo porque tenemos un lugar de poder. Por eso es importante llegar a los espacios de poder, para que esa vivencia ciudadana efectivamente llegue a esos lugares donde tenemos representatividad, ¿sí? Es ya cerrar como eso que ha sido, creo que bastante costoso para la ciudadanía colombiana, es ese cierre y esa ruptura que hay entre la representatividad y los espacios de poder y la movilización ciudadana. Entonces, nosotras lo hacemos a partir de mecanismos de participación, a través de nuestro gobierno abierto, por ejemplo. Nosotras tenemos una plataforma de gobierno abierto que es interna, donde nosotras votamos, donde tenemos documentos que informan, donde tenemos las opciones de decisión, tenemos espacios de deliberación, de debate, de ver las múltiples perspectivas frente a una decisión en específico, y también lo hemos implementado a nuestra bancada ciudadana, donde hay foros y donde hay decisiones. Hemos tenido también asambleas, por ejemplo, en el caso de Medellín, con EPM. Ya llevamos dos versiones de la asamblea. EPM es nuestra, es la primera entidad, la primera empresa del Estado en la ciudad, que además gran parte de los recursos de la ciudad dependen de EPM, pues no puede ser que toda esa discusión que sucede alrededor de EPM, pues no estemos involucradas las mayorías sociales. Entonces abrimos espacios asamblearios, tomamos decisiones, cómo estamos leyendo la ciudad, cómo estamos viviendo la ciudad, y eso pues ya teniendo un poder electo, que es nuestra concejalía colectiva, pues allí ya podemos llevar una postura ciudadana, una postura colectiva frente a eso. Lo que es importante es tener espacios de deliberación, espacios de acuerdo, mecanismos para toma de decisiones, pues, y además poder, o sea, y un poder transformador, ¿cierto? Que no repita las mismas maneras excluyentes a puerta cerrada de unos cuantos de lo que sucede, porque yo creo que ahí estamos cansadas, las grandes mayorías, de eso que sucede. Entonces así lo hemos hecho, así lo hemos vivido. Creo que también la democracia
como es un camino, o sea, la democracia no está dada, la democracia es un proceso que requiere de una ciudadanía libre y con voluntad para estar allí, y vamos poco a poco ampliándola, poco a poco transformándonos, y creo que en ese sentido ha sido muy, muy interesante lo que hemos vivido en Medellín y lo que estamos viviendo y vamos a vivir a nivel nacional, ¿cierto? Que es decidir, que es tener poder, que es tener representatividad. Y luego, que seguramente hacia allá podremos hablar luego, nosotras, una vez tengamos la personería jurídica, nos soñamos con los municipalismos feministas, porque es importante conectar esa idea del Estado, de sus instituciones a nivel nacional, al mismo tiempo con el poder local y la posibilidad de decidir con lo que sucede inmediatamente aquí en mi barrio, en mi comuna, pues en Medellín estamos organizadas por comunas, aquí en Bogotá por localidades, o sea, poder definir y decidir esos horizontes propios y más tangibles de la vida que vivimos y de allí pues insistimos en que el feminismo propone una irrupción y una transformación de las formas del poder, pero también una práctica donde eso se realice. Bueno, muchísimas gracias a las personas que nos están viendo en estos momentos, a Martín, a Marta, a Wendy. Martín le pregunta a Elizabeth, frente al tema de la ley de cuotas, ¿cómo enfrenta una lista feminista esa tara legal pero igual machista? Sí, allí hemos conversado en otros momentos, y es que existe la ley de cuotas, para quienes pues no lo tengan a la mano, es una legislación que propone, bajo el espíritu de cerrar brechas de participación para las mujeres, que el 30% de las listas a los distintos organismos, sean consejos, asambleas, el mismo Senado, pues estén compuestos por el 30% del otro género, se plantea así. Entonces, si bien el espíritu es que sea para que las mujeres tengamos mayor representatividad, al ser la mitad de la población, pues la manera en que quedó redactada no es clara y finalmente pues termina no garantizando. Y eso ha llevado, pues por un lado, a la instrumentalización de las mujeres en la participación política. Eso lo podemos ver desde los poderes locales, por ejemplo, cómo se sienten las mujeres, y nosotras tenemos cómo evidenciarlo con compañeras que incluso ahorita pertenecen al movimiento y que en otros momentos lo que hacían los partidos eran llamarlas como rellenos de sus listas, ¿cierto? Entonces allí hay tanto unas fallas en la manera en que está formulada la ley, pero también una manera en que se apropia, que no se nos puede olvidar que está la ley y la práctica. Y esas dos cosas conversan o no. Y lo que ha sucedido con la ley de cuotas es que ha derivado en cierta instrumentalización y ahora no vemos que exista realmente una paridad y siguen existiendo los espacios de toma de decisiones, unas grandes desigualdades de participación de las mujeres. Entonces, en el caso de la lista de Estamos Listas, de la lista al Senado, que es una lista constituida por 11 compañeras del movimiento que fuimos elegidas democráticamente, eso hace parte de nuestras formas de irrumpir y de transformar el poder, es que decidimos entre todas quiénes componen la lista. No es una decisión que toma una persona a dedo o con acuerdos por debajo de la mesa o según no sé qué, ya quién sabe cómo funciona en otros partidos y movimientos, sino que lo hacemos a través de nuestra democracia interna y además con una invitación muy bella. Cuando nosotras nos ampliamos a nivel nacional, cualquier compañera que se inscribiera al movimiento podía a su vez proponerse como posible candidata al Senado. Nosotras hicimos una convocatoria a la que se sumaron cientos de mujeres del movimiento diciendo vamos al Senado, vamos juntas por la igualdad, estas son nuestras reglas propias entre todas para cuidarnos, para garantizar la pluralidad y la diversidad, y logramos tener nuestra lista compuesta por nuestras militantes, además por una votación que tuvo todas las garantías, que tuvo transparencias, como dije ahorita, con acuerdos claros desde el inicio, y pudimos tener lo que es hoy una lista diversa, plural, con garantías, que mucho antes de que los partidos o los movimientos pues que más conocemos o más tradicionales incluso ya tuvieran resuelto eso, o no lo tuvieran resuelto porque hubo muchas peleas, nosotras ya podíamos llegar al debate electoral y a la campaña electoral con la confianza y la seguridad de nuestra lista. Y
Por supuesto, pues tenemos hombres en la lista, que es una pregunta que también pues frecuentemente nos hacen en relación a los hombres que son nuestros aliados, que sí son ese 30% de la lista, pero es un 30% con un espíritu distinto, que es el espíritu uno de que el feminismo es un proyecto político para las mayorías, para todas, para todes, para todos, y que además los hombres pueden también favorecer, pueden también hacer parte de esto que es un proyecto humano, y es que finalmente la sociedad en su conjunto se transforme a partir de darle garantías e igualdad a quienes históricamente no lo hemos tenido, ¿cierto? Entonces allí están ellos, así lo hicimos, e igual esperamos que en algún momento sea posible poder tener listas solo de mujeres y poder caminar hacia eso que es un mínimo de una sociedad del siglo XXI, que es la paridad. Su merced, entonces ahorita nos comentaba que la intención como a mediano plazo es poder conseguir la personería jurídica y aterrizar la propuesta del municipalismo feminista aquí en Colombia. Antes de eso, a mí sí me gustaría como que aclarar, pues su merced, a qué se refiere exactamente con el feminismo, porque digamos, uno podría decir, bueno, pues yo soy profesor y cuando me toca hablar de estos temas en el salón de clases, yo la primera aclaración que hago es, hey, muchachos, tenemos que hablar de feminismos, o sea, no hay un solo feminismo y ahí sí, bueno, estudiemos los, pues como los referentes así principales, pero cuando su merced habla del feminismo, estamos listos de qué está hablando exactamente. Bueno, lo primero y que sostenemos y nos alimenta el alma y además también inspira y genera confianza en nuestros electores y electoras, y es que hablamos que es un proyecto colectivo de país, que es un proyecto humano y es un proyecto de sociedad que lee cuál es el conjunto de desigualdades y exclusiones que vive el gran conjunto de la sociedad, que somos las mayorías sociales, ¿cierto? Es un proyecto transformador, es un proyecto emancipador, porque hay una serie de ataduras, ataduras que impiden que las personas en toda nuestra diversidad, en toda nuestra pluralidad, podamos vivir la vida en plenitud, con garantías, con derechos y con condiciones materiales dignas. Entonces, es una perspectiva distinta, una manera de ver la realidad, tanto para denunciar lo que no está bien que continúe, como para abrir un horizonte de posibilidades. Es abrir otro escenario de sueños de futuro. Es podernos imaginar a través de otras claves, quizás no las que tradicionales o las que normalmente conocemos, y por eso pues también es un proceso individual de transformación y de entender y mirar de manera distinta la sociedad para estamos listas, es pensar, es traer acá al cuerpo, al presente, a las relaciones, a la cotidianidad, la evidencia de que esta sociedad la podemos transformar, que esta sociedad ya no es que esté así y, no, y que tiene que ser así para siempre, no, es también una especie de rebeldía ante una situación dada. Y como piensa el poder, piensa las instituciones, prevé cómo podemos estar allí. Y en ese sentido es un proyecto de democracia radical. Hoy el feminismo trae la democracia como un horizonte necesario para las sociedades, pero una democracia que tenga tanto el componente de poder, o sea, de representatividad de la sociedad en su diversidad y pluralidad, como la necesidad de nuevos modelos que planteen relaciones económicas y sociales distintas. Y eso, por supuesto, es un esfuerzo colectivo. Y eso, por supuesto, pertenece a las personas del común. Y eso, por supuesto, requiere tiempo, años de trabajo, pero la invitación es, venga, hagámoslo, hagámoslo, no, no nos hagamos a un lado. Vos ahorita comenzabas con eso, hay apatía, hay desidia, pero ¿y si lo hacemos bello? ¿Y si lo hacemos alegre? ¿Y si lo hacemos también en la manera en que vivimos la vida? Sí, yo creo que el lanzamiento de nuestra campaña en Barranquilla es súper diciente de eso, que es que la política no tiene por qué ser fea y aburridora, sino que puede ser bella,
Puede ser comprometedora, puede ser con baile, es entre las personas que nos parecemos y hemos vivido, lo que es también vivir en Colombia. O sea, yo creo que no tengo que extenderme en lo que es haber nacido y crecido en Colombia, lo sabemos muy bien, y eso que sabemos es importante que ya llegue a los espacios de poder, esa sabiduría popular, esa intuición popular sobre lo que es justo, de lo que es necesario, de lo que para qué es el Estado. Pues lo sabemos, y el feminismo es el medio para lograrlo en esa interpretación del poder. Listo, entonces aclarado el feminismo. Ahora, ¿cómo aterrizamos el municipalismo feminista? Uno de los objetivos, digamos, específicos que han repetido en varias entrevistas es ese, la personería jurídica para poder, digamos, a mediano plazo, aterrizar la propuesta del municipalismo feminista en Colombia. ¿Y eso qué es? Bueno, yo creo que, por ejemplo, hay varias cosillas así que son importantes tenerlas como a la vista y como claves. Por ejemplo, Colombia es un país súper centralizado. ¿Qué quiere decir eso? Que gran medida de las decisiones se toman acá, en la capital, en el centro. Y también sabemos por evidencia y por experiencia, pues que en Colombia no es Bogotá y que hay un montón de experiencias de los departamentos, de los municipios, de lo local, que requieren ser pensadas, decididas por las personas que viven, habitan y trabajan esos municipios. Entonces el municipalismo parte de la descentralización del poder, además de llegar a esos lugares periféricos, porque en tanto existe una centralidad, existen unas periferias donde las posibilidades de decisión, donde el acceso a los recursos, que además son recursos nacionales, no llegan con la misma igualdad y terminan tomándose unas decisiones por fuera de las necesidades, los sentimientos, los deseos de las personas que viven en un lugar en específico. Entonces, al unir el municipalismo, que es defender la posibilidad del poder local, de las personas, de los vecinos, de las vecinas, quienes caminan las calles, de quien sabe lo que sucede en su cuadra, en su barrio, su comuna, en su localidad, que tienen ese conocimiento, es que eso no nos puede olvidar nunca. Las personas del común tenemos un conocimiento profundo de lo que son nuestras vidas y lo que necesitamos. Y lo que requerimos son mecanismos de poder para poder decidir sobre eso. Entonces, esa combinatoria de poder local con feminismos es poder llevar, por supuesto, la paridad y la posibilidad de representatividad de la diversidad y la pluralidad de las mujeres a lo local, pero al mismo tiempo esas interpretaciones del feminismo sobre el hábitat, sobre lo que es el ordenamiento, sobre lo que es la toma de decisiones, llevarlo a lo más cerquita, que puede ser, por ejemplo, una JAC, una JAL, una alcaldía, un consejo, y poder lograr pues unas ciudades o unos municipios que se parezcan más a las personas que lo habitan y no sean siempre como personas que se sienten súper externas y ajenas quienes toman las decisiones sobre lo que es inmediato y necesario. Bueno, digamos, hay como tres escenarios posibles de cara como a estas elecciones. Estamos listas de, pues, del putas y saca una bancada de 11 senadoras, ¿sí? Estamos listas, alcanza como el umbral y tiene una senadora, una senaduría colectiva este año. O no consiguen los votos suficientes, entonces no consiguen la personería jurídica ni un espacio en el Senado. Hay como esos tres escenarios posibles. En medio de eso, pues está, digamos, lo que su merced ya ha mencionado sobre la intención de llegar al Congreso, lo que han mencionado también en otras entrevistas sobre el control político, sobre la autonomía, pero digamos, y esto sí me lo preguntaron unas parceras, es como, ¿cómo va a ser esa relación con otras organizaciones que se dicen de izquierda y progresistas, donde también hay feministas, que se reivindican feministas, que también le camellan, digamos, a propuestas iguales o similares, o cómo ha sido esa relación con esas organizaciones desde el nacimiento de Estamos Listas? Bueno, pues nosotras, para comenzar así por la primera parte de lo que nos propone es pensar, es que nuestro método, que parte de voz a voz, de la conversación, de caminar, o sea, esta es una campaña electoral que camina y conversa. Es una campaña que se está haciendo pues a la escala de quienes somos las personas que trabajamos, ¿cierto? Tanto en su financiación como en su forma de realizarse.
Así que invitadísimas, invitadísimos a hacer parte de ese voz a voz y de ese trabajo de una campaña que es propia, que no es la campaña de los grupos elitizados, que tienen pues como la plata ya definida para poder hacer su ejercicio político, sino acá, esta campaña que es desde acá, desde las mayorías. Y en ese sentido nosotras, así como lo hicimos para Medellín, también lo vamos a hacer para el Senado. Entonces tenemos un mínimo, vos lo dijiste, el umbral, el 3% de ese umbral para poder llegar por lo menos con 3 curules y de allí poder hacer realidad la senaduría colectiva, que es además la posibilidad de un poder de las mayorías sociales, ¿cierto? Lo segundo es que también nosotras en este trasegar hemos aprendido que existe un paso a paso. Tenemos una imagen de la política y es que siempre los ritmos nos los imponen otros. Es como si hubiese un afán permanente. Obvio que hay unos ritmos acelerados de la política, eso es una realidad, pero también hay que darse el lugar de detenerse, de reflexionar y tomar decisiones a tiempo y de la manera más sabia. Y eso lo hemos aprendido juntas. Vamos poco a poco, vamos llegando, vamos viendo, así como esa búa que tengo atrás, que de manera atenta está leyendo la situación y en esa medida va tomando las decisiones. Entonces, cuando tú me dices qué van a hacer cuando con las otras agrupaciones políticas, pues esperemos a ver quiénes llegan, ¿sí? Todavía no sabemos. Muchas veces la política se pone fea porque empezamos a hacer, o se empiezan a hacer, no hablar por mí ni por nosotras, porque otras no lo hacemos así, sino que se empiezan a hacer como unos acuerdos y unas cosas previas que lo ensombrece todo y que le quita como transparencia y posibilidad de pensar la política, como que todo está prehecho, ya todo está definido, ya se sabe qué va a pasar, entonces ¿para qué participar? No. Nosotras estamos en una campaña electoral, estamos en una lid electoral donde vamos con el deseo firme de vocación de poder y de victoria, donde vamos a ganar, donde otras fuerzas también lo están haciendo. Vamos a ver cómo queda compuesto ese Senado y en ese momento tomaremos decisiones, porque además son decisiones que también se toman en función de quién quede en gobierno, quién va a llegar a gobernar, quién va a ser la próxima presidencia. Todavía no lo sabemos, ¿cierto? Entonces, ese tipo como de aceleramientos, no. Esperemos, hagamos un trabajo bien hecho, hagamos las cosas como sabemos hacerlas, trabajemos con la convicción, con la claridad de los términos. Cualquier persona puede visitar nuestras redes, desde lo más viejito que tengamos hasta lo más reciente, y lo que puede leer es que hemos sostenido nuestra transparencia, nuestra claridad y nuestros acuerdos, y así lo vamos a seguir haciendo, esa es la confianza que pueden tener. Entonces, en eso, pues, frente a quienes lleguen, vamos a ver. Y lo otro, creo que es muy importante, ahorita lo decía, o sea, existe el feminismo, ¿cierto? Es una ideología, pero también es una praxis política, es una forma de hacer la política, una forma de realizar el poder, una forma de relacionarnos entre las personas y las instituciones. Entonces, por supuesto, existen mujeres feministas en otras agrupaciones políticas, allí están dando su pelea, pero no quiere decir que tengan una organización feminista. No quiere decir, por ejemplo, que haya redistribución del poder. No quiere decir, por ejemplo, que haya paridad en esos organismos. No quiere decir, por ejemplo, que haya una convicción por poner el trabajo del cuidado y de la reproducción de la vida al centro de un proyecto político. Entonces, yo creo que es importante, claro, ellas lo hacen allá, están dando la pelea, pero no es una pelea ganada. Eso hay que entenderlo. Entonces, vale hacer la diferencia. A mí sí me parece súper importante eso de como de darse el tiempo para tomar las decisiones colectivas. Yo vengo de una tradición muy vertical de hacer la política y creo que esa es de las cuestiones como más innovadoras de la propuesta de Estamos Listas. Pero entonces, a propósito de un comentario que hace una parcera, Ivo Romero dice, eso no la hace una pelea inválida, considero que el debate político entre fuerzas de izquierda no puede ser tachado de peleadera, son tensiones y contradicciones. A propósito de los comentarios de Ivo,
¿Cómo fue que se llegó al apoyo a Francia Márquez pues dentro de la consulta del pacto histórico? En otra entrevista, ustedes decían precisamente que después del 3 de marzo, pues pregúntenos a quién vamos a apoyar a la presidencia, vamos a tomar esa decisión. ¿Cómo se llegó a ese apoyo a Francia Márquez y por qué a Francia Márquez? Bueno, es muy importante. Como nosotras, más que acelere, tenemos anticipación y formas internas de trabajo. Hace un año, poco más de un año, nosotras decidimos ampliarnos a nivel nacional y además, junto con otras organizaciones, respaldar las candidaturas de mujeres feministas que en ese momento se habían pronunciado. Para ese momento, nosotras, el 5 de abril de 2021, logramos luego hacer la primera convención nacional feminista. Y ese día aclamamos las candidaturas de Ángela María Robledo y de Francia Márquez. Nosotras, hace un año lo pensábamos, lo fuimos ¿Cómo así realizando, aclamamos? ¿Cómo así hicimos una aclamamos? aclamación, o sea, como un respaldo de las feministas del país por estas dos candidaturas. Sabíamos que ambas estaban en procesos distintos, no era claro bajo qué condiciones iban a participar. Recordemos que para ese momento recientemente Ángela María había salido de la Columbia Humana, todavía no sabíamos cuál iba a ser la manera en que Francia iba a llegar. Luego, posteriormente, Ángela pues ya no participa más de los espacios que decidió estar, y luego dejó de estar como lo venía diciendo. Francia comienza Soy Porque Somos, que es un movimiento que en principio quería llegar con firmas a su candidatura a la presidencia. Y termina posteriormente llegando al pacto histórico a partir de la candidatura con el Polo Democrático, ¿cierto? Entonces ha sido pues como un proceso también en función de las decisiones que ellas tomaron. ¿Cuál era nuestro sueño? Es que ellas fueran fórmula, ¿cierto? Presidencial y vicepresidencial. Y sigue siendo nuestro sueño que para las próximas elecciones haya una candidatura, una fórmula presidencial feminista que represente todas esas luchas, todas esas movilizaciones y que además responda a un esquema de poder distinto que no sea el que está pasando hoy en las agrupaciones políticas donde se pueda estar. Entonces, de allí parte nuestro respaldo a Francia. Fue desde el inicio, desde el día que ella puso un Twitter y dijo, quiero ser presidenta de Colombia, nosotras la aplaudimos. Y eso lo confirmamos en la Convención Nacional Feminista que hicimos en Onda y lo que hicimos ahorita con nuestra votación a través de nuestra plataforma de gobierno abierto entre todas las integrantes, fue volver a consultar, porque obviamente había cambiado el escenario, ella ya no se está presentando porque Soy Porque Somos, pues como movimiento significativo de ciudadanos y ciudadanas, pues sino a través, pues sabemos de la consulta del pacto. Entonces tomamos la decisión, mayoritariamente, una gran mayoría, casi el 90% del movimiento vota, que sí seguimos respaldando a Francia. Y bueno, ahí está, y seguimos pensando que ella puede ser pues como nuestra presidenta, ¿cierto? Que es una mujer feminista que puede ocupar ese lugar de poder. Y en el Senado, digamos, ¿cuál vendría a ser la urgencia? La urgencia, estamos listas en el Senado, como si solo pudieran hacer una cosa, ¿qué sería lo que harían en el Senado y por qué? ¿Y por qué nos vas a reducir el sueño? Pues, porque la entrevista es muy corta, aquí nos podemos quedar hablando hasta medianoche. No, yo creo que también, o sea, el Senado, por supuesto, si no somos una fuerza mayoritaria, tiene sus limitaciones, así vamos a llegar, eso lo reconocemos. Sin embargo, no aminoremos lo que es ese lugar. O sea, porque nosotras en principio lo que vamos a hacer es ocupar ese espacio de las mayorías sociales en la representación de esas mayorías, la diversidad y la pluralidad. ¿Cierto? O sea, eso, si lo ponemos en términos de urgencia, es eso, que haya la representatividad de quienes somos las mayorías sociales de este país en un espacio de poder donde hay una exclusión histórica y una toma de decisiones en favor de unos cuantos. ¿Cierto? Entonces, cuando hablamos de eso, allá hay un montón de cosas que se derivan y que se pueden hacer. Solamente que, como vemos que no hay como un desarrollo pleno de la función del Congreso, en cómo han sucedido las cosas ahorita, pues pensamos que se puede hacer poco, pero se puede hacer mucho, porque se puede hacer control político, por ejemplo, la función, que siempre nos pensamos como crear miles de leyes, ¿cierto?
Pero la función de control político es súper importante y, por ejemplo, llegar a instituciones de carácter nacional como la fiscalía, como la policía, para poder atender un montón de urgencias que tenemos y que podemos hacerlas desde allá, ¿cierto? Generar independencia del legislativo en relación al ejecutivo. Eso no son cosas menores y son cosas que nosotros podemos hacer desde nuestra postura, desde nuestra fuerza. E insisto, muy bien lo decíamos ahorita, la movilización ciudadana, ¿sí? Entonces nosotras vamos a llegar a transformar el poder. Vamos a llegar con una senaduría colectiva que va a decir, es que no son solo 3 curules o 4 o 5, sino que son 11 personas, 11 mujeres en su diversidad que representan a 1.800 mujeres y que a su vez representan a todo un electorado que por lo menos serán 550 mil personas que estamos ahí y que estamos atentas a lo que se va a decidir y a lo que se va a hacer. Y eso es súper importante. O sea, eso es poder para poder transformar, insisto, esto es de las calles al poder y del poder a las calles. Es también el gesto de que esos lugares que vemos oscuros, lúgubres, hasta sí que decimos esa vaina, ¿para qué? Mucha gente piensa el Congreso, ¿para qué? No, es que puede ser un lugar distinto, donde estemos todas estas voces, donde estemos allá decidiendo y pensando, porque así lo hacemos las feministas del país, ¿cierto? Y bueno, por supuesto, hay una agenda legislativa y una agenda de control político que nosotras tenemos, que tiene 5 bases fuertes, firmes, donde florece el resto, que es la justicia social, la justicia económica, la justicia ambiental, la transición democrática y, por supuesto, un futuro en paz. Y eso es lo que estaremos trabajando. Allí hay también un momento, una vez estemos en el Senado, la capacidad de conformar equipos de trabajo, donde estaremos todas nosotras, unos equipos de trabajo más sabios, con experiencia, con el recorrido y el reconocimiento de lo que es el país, sus distintos territorios, los distintos departamentos, en fin, y desde allí estaremos proponiendo, así como lo hemos hecho en Medellín. O sea, en Medellín tenemos una curul, pero esa curul ha trabajado y ha demostrado que con una curul se puede hacer muchísimo e incluso desequilibrar las fuerzas de poder que están allí, y lo haremos con mucho más fuerza con las mínimo 3 curules que vamos a tener. Entonces es eso, es llegar para transformar el poder, es llegar para demostrar. Porque yo siento que, lo siento por las personas que conozco, que me rodean, pues yo vivo en Medellín, y mi familia, mis amigos, mis amigas, lo que hay es unas ganas de que esta vaina sea distinta. Pues eso sí, no me queda la menor duda, que lo que late en mayoría, o lo que urge en mayoría, es que esto se transforme. Y bueno, eso es lo que nosotras haremos, como hacernos sentir como colombianos y colombianas que estamos haciendo la política que queremos, que deseamos y que va a transformar esas vidas. Obvio, insisto, no lo vamos a hacer nosotras solas, sino que lo vamos a hacer como conjunto, como mayoría social movilizada. Es que yo siento que hay como una lectura en blanco y negro de, pues, de estas tensiones y de cómo hacer la política en Colombia. Pues su merced lo alcanzó a comentar por encima de cómo ha funcionado esa concejalía colectiva en Medellín a propósito del tema de EPM, y por ejemplo con el tema de EPM, digamos, como que desde el progresismo o se está a favor o en contra de Daniel Quintero y lo que está haciendo, sí, fin, sí, o si no se es uribista, fin. Pero entonces, como para dar un ejemplo de cómo sería eso a nivel nacional, ¿cuál es el papel que ha jugado esa concejalía en el tema de EPM? Y eso, ¿cómo termina traduciéndose a nivel nacional? Porque yo podría suponer, y puedo estar equivocado, que entre más grande sea una organización, va a ser muchísimo más complejo, pues, trabajar así de manera horizontal y de manera colectiva, pero pues su merced me dirá. Bueno, es muy importante traer esta perspectiva del feminismo como ese horizonte que sale como unos lugares comunes en los que nos pensamos la política. Que es una apertura, es una manera distinta de vivir, de ver, de habitar. Por eso insisto que es emancipadora, que nos permite reubicarnos. Y son procesos lentos que también requieren del tiempo histórico. Y estamos viviendo un momento histórico súper importante para que eso pueda suceder. O sea, estamos en un momento histórico
inédito de Colombia, de una transición y yo creo que de una apuesta por la democracia, pero que necesita de la gente para que pueda ser así, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, ya como en las fuerzas concretas que están ahí, esa autonomía nuestra nos permite ponernos en otro lugar. Y es un lugar que tiene de base la defensa de la ciudad, para el caso de Medellín. La defensa de lo que son los bienes comunes y la defensa de lo público. Porque muchas veces lo que pasa, nosotros vemos en esas discusiones que suceden en el Consejo, viste, estos todos agarrados, ¿y dónde está la ciudad? ¿Dónde están los medellinenses y las medellinenses? De repente como que eso se desaparece de los debates, ¿cierto? Entonces creo que es importante eso. Nosotras allí nos desvinculamos, tuvimos varios acciones políticas contundentes que demostraron eso, que es posible otras vías, mínimo como otra vía al reformular las relaciones de poder y la posibilidad de la autonomía. Lo logramos tanto con el tema de EPM, incluso abriendo posibilidades que otra gente no había visto, y también con la constitución de lo que es la actual mesa directiva del Consejo, ¿cierto? Donde supuestamente solo habían dos opciones, tú ahorita las dijiste, y nosotras pues propusimos una tercera. Y así va a seguir siendo. Por supuesto, a nivel nacional, hay otros retos organizativos. Crece en complejidad, pero no necesariamente en dificultad, porque ya hay una experiencia. Ya hay una experiencia ganada y unos mecanismos constituidos que nos dan garantías. No quiere decir que esto pase por fuera de los conflictos. Por supuesto, vivimos conflictos, pero como estamos listas, tenemos esa gran tranquilidad de que tenemos los medios, las formas, los escenarios, las instancias para poder decidir, ¿sí? Porque nosotras, y esto lo diremos siempre, nosotras no decimos que los fines y los medios se diferencian, entonces hay que hacer cualquier cosa para poder llegar a. Eso no es cierto, eso es lo que muchas veces envilece la política, sino que la manera en que hacemos la política desde el hoy es lo que vamos a llegar a tener cada vez más espacios de poder, ¿cierto? Entonces, no nos estresa, por supuesto nos exige, por supuesto nos hace, y eso lo hacemos cotidianamente, pensar qué es lo que está pasando en el país, qué es lo que está pasando en el escenario nacional, pero también qué está pasando en nuestros departamentos, en nuestros municipios, porque nosotros no somos extraterrestres, nosotros vivimos en ciudades donde pasan cosas de la vida real, y desde ahí también leemos el país y desde ahí también decidimos y sabemos que esa política que es nacional tiene que ver, como te decía ahorita, con lo que sucede en lo local y ahí estamos. Nosotras en este momento estamos en, no sé, como 200 y punta de municipios de mujeres que pertenecemos al movimiento, ¿sí? Entonces, esa realidad nacional también se compone de esas vivencias de los lugares de orígenes y donde vivimos y realizamos la vida. Entonces, desde ahí nos encontramos, desde ahí deliberamos, desde ahí decidimos y hay que vivirlo así. Y insisto, es dejar de ver la política como una cosa que nos va a tragar. No, es una forma de organizarnos, es una forma de estar en sociedad que requiere que sea plural, que sea democrática y tenga real representatividad. Es eso. Es como hagamos esto nuestro. Sí, y hagamos lo nuestro para el bienestar común. Es como lo que queremos, pero si eso es trabajo, claro, eso es tiempo, por supuesto, eso es hacerse cargo, pero es hacerlo también en colectivo, en confianza, con solidaridad, que hace parte, pues, como de estos principios constitutivos de estamos listas. Un saludo a Isabel que está comentando este video, que fue la que nos ayudó a hacer el puente para que podamos hacer esta entrevista. Y no me quiero ir sin hablar, ya hablamos del municipalismo feminista, su merced es magíster en estudios urbanos En urbanismo. en urbanismo en algún momento leí sobre urbanismo feminista, leí alguna cosa, pero entonces le quería preguntar a usted, ya que la tenemos acá, si existe tal cosa como el urbanismo feminista y si eso se puede hacer acá en Colombia y eso qué significa. Bueno, o sea, desde que exista vocación de poder feminista y conocimiento, que también hay que decir que además buena parte del pensamiento de la ciudad ha sido desarrollado por mujeres, pero no necesariamente hemos tenido los espacios de poder para poder decidir, pero claro que es posible que
y de hecho hay unas mujeres que han hecho unos trabajos muy interesantes acá en Colombia, y más en esa relación interesante y necesaria campo-ciudad o ciudad-región, que no solamente es pues como lo que está urbanizado, sino pues la relación compleja entre territorios, y hacerlo tiene muchas implicaciones. Entonces, hasta ahorita hemos hablado de las relaciones de poder, la posibilidad de una representatividad, la posibilidad de que lo local tenga incidencia en las múltiples vivencias de la ciudad, ¿cierto? Pero sobre qué tipo de cosas también se puede decidir, por ejemplo, a propósito de un urbanismo en perspectiva feminista. ¿Qué pasa con una ciudad que sea construida alrededor del cuidado, por ejemplo, y no alrededor solo del trabajo productivo o la generación de riqueza monetaria, sino una ciudad que sea para la realización de la vida en cada una de sus partes, por ejemplo? ¿Sí? Una ciudad que sea pensado para que tenemos que pensar que reproducir la vida, o sea, que un solo ser humano exista, nazca, sobreviva, envejezca y muera, todo eso requiere un montón de trabajo y esfuerzos sociales. Y esos esfuerzos sociales, por razones culturales, son usualmente realizados por mujeres, ¿cierto? ¿Qué pasa si todo ese trabajo, desde el nacimiento hasta el fin de los días, que es un trabajo hecho, insisto, principalmente por mujeres, hay unos entornos que redistribuyen, que acogen, que soportan, que apoyan esos trabajos? Pues son ciudades más amenas. Ese es un elemento. Otro elemento que también es la perspectiva de la seguridad, ¿cierto? Normalmente, y eso lo hemos hablado también en otros momentos, se piensa en la seguridad como un asunto de fuerza, como un asunto policivo, represivo. ¿Y qué pasa cuando hablamos de la seguridad de las mujeres caminando las calles, por ejemplo? La ciudad se transforma. Y esto pues muchas veces algunos hombres lo dicen, pero yo nunca había pensado que tal esquina era oscura o que tal esquina era insegura, porque hay otro tipo de inseguridades que por el hecho de ser mujeres vivimos en las ciudades. Ahí cambia la seguridad, cambia la movilidad, cambia el transporte. Y esas ciudades que podríamos decir feministas, o que responden a otras lógicas de la vida cotidiana, en conjunto son sabrosos para vivir para todo el mundo. ¿Cierto? Son más acogedoras, tienen otro tipo de espacios, son menos exigentes, se hacen más para el bienestar y exige además otro manejo de los recursos, que eso es súper importante. Entonces, es posible, es urgente, necesitamos poder municipal para lograrlo. Y que, insisto, o sea, hay unos anhelos de las personas, y yo los tengo, todas las tenemos, yo no vengo de una parte distinta, nosotras no venimos de una parte distinta donde provenimos todos. Entonces, esos anhelos que tenemos los podemos traducir en realidades concretas, y esas realidades concretas necesitan esa vocación de poder que nosotras estamos dispuestas también a asumir como responsabilidad. Entonces, es eso, igual podríamos conversar más, pero creo pues que es hora de ir cerrando, pero si sí es posible y hay cómo hacerlo, hay conocimiento, hay experiencia y podemos crear nuestras formas propias de unas ciudades posibles y a la escala de quienes las habitamos, quienes estamos ahí. No, es que solo este tema tiene como para una hora más de charla, porque por ejemplo, Ah, un doctorado. sí, yo me muevo en bicicleta en Bogotá y yo conozco a muchísima gente que se mueve en bicicleta en Bogotá, en colectivos o gente, y además yo vivo en el sur, entonces yo salgo temprano a camellar y me doy cuenta de el montón de gente de sectores populares que se mueve en bici, que son sobre todo hombres, porque es que uno en bicicleta, una mujer en bicicleta es diferente, la experiencia es muy diferente. Y así podríamos hablar de muchas cosas, del Claro, pero transporte. igual existen los biciactivismos feministas, o sea, porque nosotras estamos en todas partes, hacemos de todo y también hemos hecho la ciudad una ciudad nuestra y nos hemos, yo también soy bicicletera, también me muevo en bici y es también decir es que la ciudad es mía, también la recorro y además exijo que tenga condiciones, ¿cierto? Eso es importante porque no nos hemos quedado quietas en relación a esas circunstancias, ¿cierto? Sí, hay muchas parceras que están en eso, en el viceactivismo feminista y están trabajándose eso y pensándose una ciudad para que pueda ser rodada por mujeres también y empujando para eso también.
No, pues, su merced, muchísimas gracias por este tiempo, por este espacio. Me imagino que va a seguir en entrevistas similares de aquí hasta marzo. Entonces, pues, muchas gracias. Y nada, en serio, espero que lleguen al Congreso y espero que puedan aterrizar la propuesta a todos los municipios de este país. Y Gracias, muchas gracias Luisito. a todas las personas que se han conectado y que comentaron y preguntaron. Gracias a vos por esta invitación. Nos seguimos conversando. También a quienes estuvieron conectadas, nos seguimos viendo, atentas a las redes. Estamos listas en Instagram, Facebook, para que pues, puedan enterarse, seguirnos, quizás sumarse al movimiento. Y el 13 de marzo, pues ahí está la UBA para votar. Así es, muchísimas gracias a todas y todos y hasta la próxima oportunidad. Hasta luego. Chao, linda noche.